Esquizo, ¿cómo te va? ¿Te gustan tus aposentos? Dick. Dick. Colega. ¿Sabes por qué lo hice? Primero, no soy tu colega. Y sí, sé por qué lo hiciste. Oh, Dick, vamos, joder. No ha sido nada personal. Lo sabes. No había otra forma. Habla con Iron Mike, por favor. Cuéntaselo. Intentaba salvar al campamento. Solo quería eso. No, hablaré con Iron Mike. Cuando te declaren culpable, mamón, le pediré que me deje a mí, a medianoche. Boozer y yo te ataremos, te pondremos en medio de la autopista y esperaremos a que pase una horda. Dick, pero hazme caso, tronco. ¿Qué se sentirá, eh? Si te despedazan y te comen vivo. Dick, solo quería parar a Carlos, a los Rip, y salvar esto. ¡Es nuestra vida! ¿Sabes qué? Creo que vamos a hacerlo, te declaren culpable o no. Adiós, es que son. Lo siento, tronco. Lo siento. No quería hacerlo, pero debía. Y no quería que saliese así. Dick, escúchame. Dick. ¿Puedo ayudar? Necesito el cable. La cabaña de Esquizo. Veamos qué tienes, hijo puta. ¿Cómo he confiado en ese capullo? Hola. A Esquizo ya no le hará falta. Esta negra, Esquizo, eres tú. Hay una perrera en las afueras de Sisters. Tenía unos 100 perros, la mayoría callejeros. Algunos tenían dueños. ¿Esquizo se graduó con honores? ¿Qué? Una vez trajeron. Sabía que no era un pandillero. Era una perra preciosa. Hice que la llevaran a nuestro veterinario. Pero el veterinario no tenía sitio, así que nos la quedamos. No sabía que los perros se podían infectar. Los humanos. Supongo que nadie lo sabía. Una hora después, estaba rabiosa. Peor aún, se le empezó a caer el pelaje. Se convirtió. Tuvimos que acabar con todos. Fue horrible. Eso es una puta locura.
Hey. Dick, Dick, Dick. ¿Dónde te has metido todo este tiempo? Oye, Blair, ¿cómo va el comercio de armas? Buena elección. Vale. Dick, cuídate. Solo tengo que llevar esto hasta mi cabaña sin que me vea nadie. Tengo que ver a Adi, que me cure esto. Que no se me infecte. Sabemos que puede pasar. Ya no aguanto más. No pasa nada, estoy bien. ¿Qué ocurre? Soy una maldita veterinaria. Fui a la universidad para curar cólicos, pezuñas, fiebre aftosa. ¿Te parece esto una puta pezuña? Adi, Adi. No, ya viste lo que le pasó a Boozer. No puedo hacerlo. Oye, hay demasiados heridos. Adi. Demasiados moribundos. Adi. Deacon, no soy médico. Vale, puede que no. Pero eres todo lo que tenemos.
Paddy no es médico. Vale, no serás médico, pero salvaste a Boozer. Eso tiene que valer algo. Edic, he ido por los explosivos para asegurarnos de que no nos los robaran los Rip y luego a la cabaña de Esquizo. A por el cable de detonación, pero debería haber venido aquí directa para ahorrarme tiempo. Lárgate de aquí, Ricky. Supongo que podemos reventar esa cueva, ¿no? Iré contigo. Cuando era un crío, mi padre encontró un nido de ratas bajo una caseta. ¿Sabes lo que hizo? No tengo ni idea. Esperamos hasta por la mañana, cuando estaban todas durmiendo. Puso un trozo de madera sobre el agujero y me pidió la manguera. Luego me dijo, y no lo olvidaré jamás, la mejor manera de acabar con un nido de ratas es ahogarlas. Vas a volar el embalse que hay sobre el campamento. Esa es la idea. Deacon, no quieren descansar en paz, no. Les ayudaré. Deacon, no puedes hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por Iron Mike? ¿Porque hay un pacto de mierda? Sabes que me encantaría cargarme a Esquizo, pero tiene razón en algo. Carlos no va a parar. Los Rip no van a parar. ¡Y lo sabes! ¿Seguro que esto no es personal? ¡Claro que es personal! Vale. Boozer, voy hacia la puerta. ¿Listo? Delante de ti, hermano. Vale, ya casi estoy. Bonito rifle. Ah, sí. Es un regalito de Esquizo. Avísame cuando vayas a devolvérselo. Estarás allí. ¡Ah, puto Esquizo! ¿Y qué vas a hacer con ese cabrón? Vamos, no dejaremos que Iron Mike haga un juicio, ¿no? ¡Claro que no! Vale, ¿cuál es el plan? Conozco bien la zona. Sara trabajaba al sur del rancho de Iron Butte. Solía venir a recogerla para irnos a comer. Le enseñé a ir en moto por estos caminos. Jesse, Carlos, como coño se llame ahora, se ha adueñado del viejo campo de golf. Justo al sur del complejo está la presa de Crescent Lake. Si volamos el dique, el lago va a inundar el valle y los va a ahogar a todos como a ratas. ¿Pero el edificio no está en una colina? Sí. Sí, la inundación no le hará mucho, pero dañará al resto del complejo Rip lo suficiente como para cargarse a la mayoría. Ah, y si Jesse sobrevive, no nos verá venir. Eso es. Solo tenemos que averiguar cómo entrar en el valle de Iron Butte sin que nos vean. ¡Llegaremos! ¡Tú agárrate! Sí, me he usado un brazo.
¡Mierda, los veo! ¡Ya los veo! ¡Vamos! ¡Rip de mierda! ¡Sí! ¡Me has sacado el brazo! ¡Va por vosotros! ¡Sí! ¡Déjelo tieso! No, tiraré las palabras de cargo. ¡Ya los veo! Allá vamos. ¿Voy a recargar? No, señor. ¿Estás bien? He estado mejor. Vamos, acabemos ya. Detrás de ti.
¡Joder! ¡Tenemos que ir al sur! ¡Te sigo! No hay luz, claro. Thank you.
Allá vamos. Esto es otra cosa. ¡Madre mía! Ya me tocaba vacunarme.
en medio. Están todos.